Solo lo dejo aquí como un pequeño recuerdo, mis amores, porque acuérdense que es importante lo que dicen los políticos. Mire, Biden, señor presidente Biden, Mr. Chochín, le quiero decir que ya que usted le prometió a los latinos el tema de la frontera, fronteras abiertas, ya que usted provocó con un discurso populista que se lanzaran de Honduras para Guatemala y en rumbo a Estados Unidos, grandes caravanas, una irresponsabilidad total en tiempo de COVID, señor presidente Chochín Biden. Déjeme decirle que hay un grupo de cubanos que llevan 2 años presos en cárceles aquí en Estados Unidos. Y ya que usted dice que está ayudando a todos y que las fronteras abiertas y que paró el muro y que le quitó los trabajos a la gente que estaba haciendo el muro y paró el oleoducto, ya que usted es el salvador de todos y el desempleador de toda la nación americana, mire, aquí tengo el reclamo de estos jóvenes cubanos, Biden y demócratas, cubanos for Biden y todo esto. Miren, miren para acá, que ya los veo haciendo fiesta con las declaraciones de la speaker de la Casa Blanca, ¿verdad? Vamos a ocuparnos de esto, que ya están aquí, ¿verdad? Mira aquí, pónmelo, Sandy. Estamos haciendo este video, nosotros somos detenidos aquí de inmigración en una cárcel de Luisiana que se llama Pine Prairie, hoy 28 de enero de 2021. Nosotros llevamos 2 años presos aquí, llevamos 2 años secuestrados aquí en esta prisión porque nosotros no tenemos ningún cargo criminal, nosotros no tenemos ninguna felonía y nosotros estamos presos 2 años, llevamos presos 2 años sin ninguna justificación. Nosotros nunca hemos visto a los oficiales de ICE aquí hablar con nosotros y cuando uno le manda una petición de recuerdo, cualquier cosa, para comunicarse con ellos nos amenazan que nos van a deportar. Ahora mismo, Biden, el presidente nuevo, dio la orden de que 100 días sin deportación y a nosotros nos están sacando de aquí de uno o dos personas todos los días para deportarnos para Cuba, injustamente, porque le están pagando dinero a Cuba para deportarnos a nosotros. Y nosotros nos sentimos ahora mismo secuestrados porque llevamos 2 años, no puede ser que llevamos 2 años presos sin ninguna justificación y sin ningún cargo criminal ni nada de eso. Ahora mismo nosotros llevamos 3 días sin comer en cuenca de hambre porque nosotros no aguantamos más esta injusticia. Nosotros necesitamos que todas las personas que nos ayuden, que nosotros necesitamos que nos ayuden todas las redes sociales, que compartan este video con todas las cadenas de televisión, con Univision, con Telemundo, para que esto salga por donde quiera. Y hay que tomar alguna decisión con nosotros porque esto es demasiado. Aquí hay más de 80 casos de coronavirus, a nosotros no nos atienden, la comida no sirve para nada, aquí no hay protección de ningún tipo y nos tratan como si fuéramos animales y amenazándonos que nos van a deportar. Y es verdad que nos van a deportar, nos están sacando de uno. No están cumpliendo con la orden ejecutiva de Biden. Bueno, es que también un juez federal la frenó, recuerden eso. Y la declaró no constitucional, anticonstitucional. Por lo tanto, Mr. Chochín, deje de firmar papeles y mire, póngase a revisar estas cosas que no estén cumpliendo, que no estén más tiempo de lo establecido. ¿Qué está pasando, mis amores? Bueno, los cubanos for Biden, los cubanos demócratas, los que no forman parte del muro rojo, estos cubanos que vienen a formar parte de la tendedera azul, que son así aislados, aisladitos, bueno, pues hoy están de fiesta. De fiesta porque a raíz de la insistencia por parte de minorías cubanas americanas, todas en función de la dictadura castrista, todas en función de la flexibilización y el regalo y la dádiva, todas en función de salvarle la vida a la dictadura cubana, que ahora agoniza completamente como nunca gracias a las sanciones del expresidente Donald Trump. ¿Qué declaró la Casa Blanca ante una pregunta directa de una periodista de Miami? Bueno, pues esto fue lo que dijo. Cuba, do you guys plan on starting walking back all of those restrictions that were put into place under the Trump administration after the Obama administration had opened things up with Cuba? Well, our Cuba policy is governed by
two principles. First, support for democracy and human rights. That will be at the core of our efforts. Second is Americans, especially Cuban Americans, are the best ambassadors for freedom in Cuba. So we'll review. Muy importante lo que dice, nos vamos a apoyar mucho en los cubanos americanos que son los que conocen qué es lo que está pasando dentro de Cuba y son los que saben cuál es el futuro que quieren darle a Cuba. Esta es la parte, yo creo, más importante de lo que ha dicho esta señora, la vocera de prensa de la Casa Blanca. Muy importante, señores, muy importante lo que ha dicho. Nos vamos a apoyar en los cubanos americanos. De ahí viene la necesidad de este grupito de Wola, de Café, del profesor Lazo, de los cubanos que están aquí pululando. Son minoría, pero esa es la necesidad que tienen ellos ahora de hacer la bulla que usted ve que se está haciendo, que Joe García publicó en Twitter. Esto mismo que estaba diciendo la señora, que ahora lo vamos a seguir viendo. Y dijo, muy buen comienzo. Esto, señores, ¿tú sabes qué es esto? Esto es darle a los demócratas que hicieron campaña por Biden, tirarle una migajita así. Esta gente no se van a meter antes de 2 años. Hacer ningún cambio con la política con Cuba, porque saben que en 2 años pierden los senados, los congresos y pierden todo, porque nosotros somos la mayoría. Nosotros somos los cubanos americanos en donde la administración de Biden se va a basar, no en el profesor Lazo, que ya está publicando este tipo de propaganda castrista. Ahí usted la ve. Últimas noticias, dicen que nos van a, que van a analizar, que van a ver la política. Esta mujer ha hablado, claro. Dice, nos vamos a enfocar en 2 principios fundamentales. La democracia y los derechos humanos. Eso lo mismo dijo Obama cuando empezaron a bajarse el bloomer como nunca antes los Estados Unidos frente a la dictadura cubana. Por eso es que tenemos que estar muy atentos, muy atentos, muy atentos. ¿Qué dijo? The Trump administration policies, as we are in a number of other areas of national security, with an eye to ensuring that our approach is aligned with that. But, you know, we will take our own path. I don't have anything to predict for you at this point in time. Go ahead, Alex. ¿No van a hacer nada? Ellos no van a hacer absolutamente nada. A lo mejor hacen como un amague de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Eso es lo que van a tratar de hacer. Un amague, una bullita para que los bobos, acólitos de la dictadura cubana en Miami y por ahí que están pululando en los pasillos de Washington, pues se crean que se va a hacer algo. El Partido Demócrata está claro de la realidad. Créanme, aunque salgan diciendo todo lo contrario, el Partido Demócrata quiere y necesita desesperadamente el apoyo que tienen hoy los republicanos de nuestro muro rojo. Ellos lo necesitan, señores. Ellos no van a querer perder eso y ellos lo saben. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Qué tenemos, en qué puntos tenemos que estar atentos?